Vamos a hacerlo de forma gráfica ahora. ¿Qué? Si hubiera un 3 o X número multiplicando la X, lo omito. Tienes que completar cuadrado con ese 3 ahí atravesado. Eso es otro mecanismo. Hay que factorizarlo con el 3 ahí atravesado, que es un caso particular de la completación de cuadrado. Para ese caso, yo prefiero hacer el otro mecanismo. Sí, después lo hacemos. Ahorita, al final, para la universidad, concluir lo que es la función inversa de esto, no te van a poner aquí una vaina como para que sea más fumado todavía. Y normalmente te van a poner en un examen, tenga esta función, halle la función inversa. Y primero, además, que sea inyectiva. Coño, te van a poner una vaina que si sea inyectiva, que lo que pasa que inversa, etc. Esto por cultura general y por tenerlo claro, yo lo estoy explicando porque de hecho la guía fue por eso. Claro, no te dice forma canal. Ah, bueno. A ver, ¡pum! Ya. Amén, pues. Voy a borrar este pedazo. Ya sabemos que lo ven ahora sí. Si tú te centras con la gráfica, tú sabes que quieres escribir la ecuación en forma canónica, sí, por lo tanto necesitas las coordenadas del vértice. ¿Qué haces tú? Ah, bueno, ya tengo las raíces, sí. Una función cuadrática es simétrica, por lo tanto buscas el punto medio y ya sabes que es cuadro. Quiero ahora saber quién es este valor en y. Ah, bueno, agarro la función y le evalúo en ese número, el valor 4. Si yo agarro y meto en la x 4, me genera este resultado en y, ¿sí o no? Ah, bueno, en la x pongo 4, sería 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 12. Y qué bello, qué lindo, qué bonito que la vaina te da. 16 aquí, 8 por 4 aquí, 32, y aquí 12. Cuando sacas esta cuenta, ¿cuánto te da? 4. Oh, qué bello. Qué belleza, ¿no? Chico. Entonces, simplemente busca el punto medio entre las raíces, porque es simétrico, que es donde está el vértice. Ese valor lo evalúas en la función. ¿Cuál es el resultado? Menos 4. ¿Qué significa? Que el vértice es 4 en x menos 4 en y, y a partir de aquí escribes aquella función f de x, tienes que sabértelo. Sería el valor de a. El valor de a es 1. No tienes nada ahí entonces. X menos h. ¿Quién es h? 4. Coloca aquí x menos 4 al cuadrado y le sumas el valor de k. ¿Quién es k? Menos 4. Entonces me queda aquí más con menos 4. Aquí tienes la ecuación. Más sencillo que con teta cuadrado. Claro, te voy a explicar primero cómo se hace con completación de cuadrado para que luego, cuando puedas hacer esto, es simétrico, buscas el punto en X, buscas el valor, cuál es el resultado en Y, y lo llevas a su forma canónica. Punto. ¿Tú nos recomiendas siempre restringir el dominio en la parte positiva? Por la sencilla. Ah, está bien. Ya le voy a decir por qué. X. Voy a dejar ahí el gráfico, me interesa, y quito esto. Observen entonces, que bueno, ya sabemos que está la forma polinómica y la forma canónica, ya lo tenemos expresado en la forma canónica. Para esta función, la puedes escribir así en forma polinómica o así en forma canónica. Si quiero la función inversa, ¿qué haces tú? Tú te traes entonces que f de x va a ser igual a x menos 4 elevado al cuadrado y le tengo que restar 4 a esto. Ahora, el mecanismo para la función inversa era, donde está el f de x, colocar y. ¿Se acuerdan? Esto lo igualas a lo que tienes ahí en la mano y tienes que despejar el valor de x. Aquí tengo menos 4, sumamos 4 a ambos lados, quedaría y más 4 aquí, y aquí x menos 4 al cuadrado. Es lo que pasa este para acá positivo. ¿Sí? Aquí está el detallito. Si yo tengo aquí al cuadrado, tengo que sacar raíz a ambos lados. Al sacar raíz cuadrada de este lado, me queda la raíz cuadrada de y más 4. Y de este lado me queda la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado. Que a efectos prácticos, esto cancela con esto y me queda el más menos. ¿Cierto o falso? Me queda más menos esa expresión.
Porque para una ecuación cuadrática, que es lo mismo del valor, valor absoluto, quedaría aquí esto que está acá. Ahora, ¿por qué me queda el más menos? Porque cualquier valor que tú uses de este lado con signo, digamos en ese caso positivo, y el valor que tú uses de este lado con el signo negativo, los dos me generan el mismo y. Entonces aquí tienes el caso del que no es inyectivo. Porque tú restringes el dominio para que tú te puedas quedar con la parte positiva o con la parte negativa. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros con la función inversa si queríamos hacer esta gráfica? ¿Se acuerdan que trazábamos una recta así y así podíamos hacer un espejo? O en otras palabras, si la x sube a ser y y la llevas a ser x, es como si tú este gráfico lo giraras así. ¿Queda claro? No es bajarlo acá, no. Yo no estoy bajando esto y vamos a cortarlo. Yo no estoy haciendo eso. Yo estoy agarrando esto, imagínate que es un alambre, y lo voy a girar así. ¿Queda claro? Quedaría un pedazo así y un pedazo abajo. Detallen que el de este lado, cuando yo lo gire, va a ser la parte que va a estar arriba. Que te va a quedar la parte positiva. Que es cuando yo me quedo con la parte positiva. Coño, hacerlo en 3D, necesito que por favor lo visualicen. Claro, no. Puedo hacer aquí en pantalla, yo lo mando a editar en serio, pongo una pantalla gráfica aquí y lo no sé. O sea, de pana es esto, esto que está aquí, girarlo de esta manera. Quedaría acostada, pero esto es lo que va a estar por la parte de arriba y esto es lo que va a quedar por la parte de abajo. Cuando tú restringes el dominio de 4 a infinito, te estás diciendo que te vas a quedar con este pedazo. Por lo tanto, te estás quedando con la parte de arriba de la función inversa. Cuando te quedas con la parte positiva. Ahora, si tú me dices a mí que el dominio va a ser de menos infinito hasta el 4, te vas a quedar con este pedazo hasta aquí. Por lo tanto, cuando tú lo gires, te quedas con la gráfica de la parte de abajo. Pero con una de las dos te vas a quedar al final. Yo, al decir que es de 4 infinito el dominio, lo que estoy diciendo es que me voy a quedar aquí es con el positivo. Quiere decir que aquí de este lado queda x menos 4, sin el menos ahí atravesado. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión, voy a dejarlo así. Esto es para dominio, y ya no sé cuál es el cambio. Dominio para desde el número 4 hasta infinito positivo. Y esta que voy a escribir aquí, raíz de y más 4, igual a menos x menos 4, con el menos aquí atravesado, es cuando tú agarras el dominio de la función desde menos infinito hasta el, menos 4, hasta el 4, que es el mismo valor que está aquí, hasta el 4, cerrado también. Uno de los dos. Voy a pasar después de terminar de despejar la x aquí, para que vean cómo es el cambio de la gráfica en la función. Si determino despejar la x ahí, me quedaría x va a ser quién? Esto más 4, ¿cierto? Sería raíz de y más 4 y le sumo un 4. Eso es para el caso cuando me quedo con este dominio. ¿Sí? Ahora, para este caso, si termino de despejar la x, observo que me tengo que volar este menos negativo, por lo tanto multiplico por menos a ambos lados y me quedaría aquí menos aquí. Sería x menos 4 menos la raíz cuadrada de y más 4. Voltea eso por si acaso. ¿Cierto o falso? Este panel lo puse a este lado, este lo puse a este lado y le quité el negativo a él, se lo puse a este. Ahora, este 4 que está negativo pasa positivo. Para este ejemplo, vean que el valor de x, que es el que estoy despejando, sería menos esa expresión más 4 igual. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Vamos a repasar técnicas de grafica, si les parece. Lo voy a hacer aquí. Ah, eso es otro ejemplo con el mar. Es lo mismo, es el mismo ejercicio, diciendo que si yo me quedo con esta parte del dominio, va a dar esto. Si me quedo con esta parte del dominio, da esto. Yo necesito que ahora, en el mismo plano, vamos a graficar esto y esto. ¡Ojo! Ya estoy despejando aquí la x, estoy buscando aquí la función inversa. Por lo tanto, ¿qué hacía uno cuando tenía la x despejada? Donde está la x, colocas f a la menos 1 de x, porque estás llevándolo al dominio ahora. Y donde está y, colocas la nueva x. Esta sería la función inversa de esta pana si me quedo con el dominio de este lado. Y esta que está aquí, que ahora va a ser f a la menos 1 de x,
y aquí el valor de x. ¿Ok? Esto que está aquí va a ser la expresión de la función inversa de esto si me quedo con el dominio de este lado. ¿Se acuerdan cómo graficábamos esto? Esto partíamos de la gráfica de raíz de x. ¿Se acuerdan de eso? A la variable se le está sumando un número. Se está moviendo hacia el menos 4, porque es el valor que yo pongo aquí que se va a hacer. Y al sumarle 4 lo subo hasta el valor 4. ¿Qué es lo que pasa cuando se dividía? Se dividía si se comprime dependiendo de la función, si era la función o la variable. Si era la variable, si se divide por un número, por favor, pongan el teléfono en silencio. Es el dominio de la función inversa o viceversa. Valga la redundancia.
Ahora, vean acá. El dominio de esto. ¿Tomo valores del menos infinito hasta el menos 4 aquí? No. El dominio para la función inversa, que es esta gráfica, sería de aquí para allá. Y observen que es de menos 4 al infinito y es el rango de la función original. Es como si esto yo lo volteara. Tengo que el rango de la función original es el dominio de la función inversa. ¡Oh! Esta no es la gráfica de la función inversa. Es dependiendo de qué te quedas tú. Yo te digo, mira, pana, no, como no es inyectiva, yo me voy a quedar desde 4 al infinito. Ah, desde 4 al infinito. Bueno, esto que está aquí, discúlpame, no me interesa. Significa que este pedazo rojo no me interesa. Y esta, efectivamente, sería la gráfica de la función inversa para esta expresión que está aquí, que está aquí en polinómica o aquí en canónica. ¿Por qué? Porque tienes que obligarla a que sea inyectiva. Es un caso particular cuando una función no es inyectiva y tienes que restringir el dominio para sacarla inversa. Conclusión. Conclusión. En una función inversa, si la función tú te das cuenta que no es inyectiva, tienes que restringir el dominio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi recomendación? Ah, bueno, busco dónde está la simetría. Me quedo con uno de los lados de la simetría. Normalmente quédate con el de la derecha, que es el valor positivo para la parte de arriba. Ah, bueno, de 4 a infinito. Ok. Esto lo escribes en forma canónica. Despejas X. Bla, 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 bla. Me queda esta expresión matemática. Ah, tengo esto, fin. Esta es la función inversa de esta cuando el dominio es este pedazo. ¿Sí o no? Y detallen que el dominio de esto, que es 4 a infinito, debe ser el rango de la inversa. ¿Se acuerdan de eso? Que el dominio de la función original es el rango de la función inversa. Y el rango de la función original es el dominio de la función inversa. El dominio de esto, si agarro y me olvido, ahora sí lo voy a hacer, paren por aquí. Por no ser inyectiva, lo que hicimos fue, mira pana, olvídate de este pedazo. Quédate con la gráfica de ahí para allá. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? Le aplicamos espejo a todo este pedazo. Este punto va a estar aquí arriba y esto que va cerrándose, esto va a ir abriéndose. Y vean la simetría del espejo con respecto al este. Eso es lo que está pasando. Hay un punto que se van a cruzar, sí. Pero más adelante se va a romper. O sea, más arriba. Pero vean que al final se está haciendo la simetría. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Bueno, quédate con este pedazo, chamo. Canónicamente escríbela, despeja, esta es la expresión, aquí está la función. Ahora, gráficamente el dominio es los valores de menos 4 a infinito. Porque de aquí para allá no usamos nada. Y vean que el dominio de la función inversa, que es de menos 4 a infinito, que lo voy a escribir aquí abajo, de menos 4 cerrado hasta infinito positivo, que es el dominio de la función inversa, debe ser igual al rango de la función original. ¿Cuál es el rango de la función original? Los valores en Y que usé aquí, de menos 4 para arriba, porque son los valores que uso aquí en Y. De aquí para abajo no hay nada. Y vean que es de menos 4 hasta infinito, es lo mismo. Quedó al pelo que el dominio es el rango y el rango es el dominio de uno a la otra. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función original? Este cuadro. Porque lo restringimos. Ah, esto tiene que ser entonces el rango de la otra. Y vean que si es de 4 a infinito, este panel está aquí. Vean que el rango de esta es de 4 hacia arriba. 4 a infinito. Y da lo mismo. El dominio de una es el rango de la otra, dependiendo de cómo tú lo pienses. ¿Quedó claro? Y a esta pana ponerle aquí esto así para escribir algo que arriba. ¿Cuál es el dominio de la función original? Dijimos que le íbamos a quedar con este pedazo de 4 hasta infinito positivo, 4 cerrado hasta infinito positivo. Eso tiene que ser igual al rango de la inversa. ¿Cuál es el rango de la inversa? Los valores en Y que tú estás usando, de aquí para arriba, de aquí para abajo, no hay nada, no hay gráfico. De 4 hacia arriba, y de 4 está cerrado, sí. ¿Cuál es el rango de la inversa entonces? De 4 hacia arriba, y ve que es exactamente esto mismo. O sea, es cierto, totalmente cierto, que el dominio de la función original es el rango de la función inversa. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función, el rango de la original es el dominio de la inversa.
Lo puedes ver gráficamente, lo puedes ver analíticamente, o sea, se saca la cuenta del P. Cabe destacar que si yo te digo lo siguiente, por favor, présteme atención. 6 es la raíz del polinomio inicial, ¿verdad? De la función original. ¿De acuerdo? Significa que 6 es uno de los valores que lo hace 0. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un 6, que es la función original? Me da 6 menos 4, 2 al cuadrado, 4, 4 menos 4, 0. ¿Se acuerdan la forma, digamos, visual que les daba de la función, que era una caja? Si entra el número 6 a la caja esta, escupe 0 como resultado. ¿Qué tiene que hacer la función inversa? Que si entra 0, me tiene que devolver el 6. ¿Qué pasa si aquí entra el 0? 0 más 4, 4, raíz de 4, 2, 2 más 4, 0. Te lo devolvió. ¡Pum! Cualquier valor que tú le hagas a eso, aquí, ¿tú quieres ver cuál fue el resultado? Mételo aquí. Entonces es una expresión que te está devolviendo, mira, pana, ¿cuál fue el valor que coloqué? Este. Ah, bueno, pues, devuélvelo. Esta expresión te lo va a devolver. Por eso genera una simetría, por eso está cumpliendo todo esto, digamos, gráficamente. Para el bola. ¿Qué significa? Para la gráfica negra, que en 6 en X, este punto que está aquí, es 6 en X, 0 en Y, ¿cierto? Quiere decir que para la inversa, 0, 6, se voltea. La inversa, tú no estás volteando el dominio con el rango. ¿Qué pasa para la gráfica en rojo? 0 en X sería este punto. ¿Qué significa esto que está aquí? Este pan es 0 en X, 6 en Y. Se volteó.